Sí, entonces, por ejemplo, aquí ya llegó a la saturación la segunda imagen, ¿no? La máscara viene a ser ya demasiado gruesa. Y en la parte de la clausura, pues ya prácticamente no se aprecia absolutamente nada. Sí, entonces dependiendo del algoritmo que estemos utilizando, dependiendo de la aplicación que vamos a utilizar, nosotros podemos escoger la máscara adecuada, ¿no? Para nuestra aplicación específica. ¿Sí? Todo lo hicimos, me confirman al chat que todos vamos hasta ahí a la par, por favor. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces avanzamos. Bueno, en esta parte de morfología también tenemos diversas transformadas, ¿no? Por ejemplo, esta es otra transformada, transformada Hit or Miss. Nos dicen que tenemos una imagen de entrada, ves la imagen de entrada, se está almacenando esta imagen de entrada en la variable F, y tenemos una matriz que sería una máscara, ¿sí? Esta matriz B. Entonces, nos dan diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una matriz que corresponde a una máscara, la matriz B. Nos dicen que los valores, dice, vale 1 en los píxeles negros de J, vale menos 1 en los píxeles negros de K y vale 0 cuando no importa el valor del píxel, ¿no? Las X vendrían a ser casi los ceros. Los cuadraditos oscuros vienen a ser los píxeles negros, ¿no? Los píxeles negros. Y los otros cuadrados, pues vienen a ser los unos. Vamos a poderlo observar con un ejemplo más claro. ¿Sí? En la parte de acá. Ok, entonces vemos que esta es nuestra imagen. Y luego que le aplicamos este filtro B, pues cambia, ¿no? Toma la imagen, toma la forma más o menos de este filtro, del filtro B. Vamos escribiendo este script en MATLAB, en nuestro edit de MATLAB, y para poderlo explicar a detalle, ¿no? Para poderlo entender ya de forma más precisa. Vamos escribiendo el script y me confirman, por favor, ahí al chat cuando ya lo tengamos listo. Estamos trabajando aquí con matrices, ¿no? Esto representa, F representa una imagen como si fuera, bueno, aquí está en matriz, en una matriz binaria de ceros y unos. Representa una imagen binaria. ¿Ok? Nuestra matriz binaria, esa matriz binaria va a representar a una imagen binaria. Recuerden que cuando estamos hablando de términos binarios, solamente existen dos valores, o ceros o unos, dos estados. Sí, en este caso solamente blanco o negro. Vamos a definir aquí nuestra máscara. Cuando definimos nuestra máscara, luego que se realice el filtro, ¿no? Luego que ya se realice aquí el cambio de forma, el cambio morfológico, con el comando FitMiss, wFitMiss, va a ser nuestra imagen primera, va a adoptar la forma de nuestra imagen B. ¿Okay? Entonces ya podemos ver ahí nuestra imagen, ¿no? Esta es nuestra imagen F que corresponde a nuestra matriz original y esta es nuestra imagen B luego de que le hayamos aplicado la máscara, ¿no? A ver qué sucede, por ejemplo, si hacemos unos cambios aquí en nuestra máscara. A ver, aquí pongamos uno positivo y uno. Solamente en la parte final. En la segunda línea hay que tener 0, 0, 0, ¿no? Aquí hay que ponerle 1. Aquí quiero ponerle menos 1. Menos 1. Vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra imagen. Sí, vemos cómo ha cambiado, ¿no? Vemos cómo va cambiando nuestra imagen de acuerdo a la máscara.
que tengamos ahí, de acuerdo a la máscara que definamos. Si todos vamos hasta aquí, todos esto lo hemos logrado hacer, hemos logrado poner la máscara, pues tenemos imágenes como la que vemos en nuestro material de apoyo. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Ok? Perfecto, ¿no? Entonces ya vamos esto, avanzando con la parte de morfología, vamos viendo la parte de los filtros, o sea, cómo puede cambiar una imagen binaria a partir de cierta máscara que nosotros ingresemos. ¿Correcto? Ok, vamos a hacer, pues también podemos hacer en la parte de morfología un relleno de agujeros, ¿no? Entonces vemos aquí, nuestra imagen original es un círculo que tiene un círculo pequeño adentro, ¿no? Que está relleno, está lleno ese círculo. Entonces lo que hacemos, la imagen original la pasamos a escala de grises y luego aplicamos el comando infill para poder hacer el relleno, ¿ok? Y lo que hace pues es desaparecer esta parte del círculo, ¿sí? Este círculo que tenemos adentro lo desaparece. Vamos haciendo este script en MATLAB, en nuestro edit, y me confirman cuando ya lo tengamos listo, por favor. El comando, perfecto, John, ya lo tiene, dice. El comando infill lo aplicamos sobre la variable donde está almacenada nuestra imagen en escala de grises. ¿Ok? Con nuestra imagen en escala de grises. Y especificamos, pues, parámetro false. Si nosotros nos apoyamos de la ayuda del help de MATLAB, vamos a encontrar todas las características de nuestro comando infill. ¿Sí? Para ir indagando un poco ahí. Entonces, perfecto, ya lo tienen, ya lo tenemos todos. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra imagen original. Pero nuestra imagen en escala de grises. Y esta es nuestra imagen luego del comando, que lo que hace es rellenar los agujeros. Nuestra imagen original la pasamos a escala de grises y sobre nuestra imagen en escala de grises le aplicamos el comando infill. Y podemos observar pues cómo actúa este comando, ¿no? Cómo actúa este comando cambiando la morfología de la imagen. En este caso específico, pues lo que hace es rellenar aquí los agujeros, ¿no? Aquí tenemos un agujero negro, por así llamarlo. Y lo que hace, pues, el comando es rellenarlo completamente y solo dejar el borde. ¿Sí? Entonces todos vamos hasta ahí a la par, ¿verdad? Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, ya nos falta poco. Vamos por la parte de morfología, ¿no? Toca, se utiliza para aumentar el contraste de una imagen. Mire, podemos hacer esto de aumentar el contraste con diversos softwares de diseño. Aquí estamos haciendo desde código con el comando toca sobre la variable f, donde está almacenada nuestra imagen, y va a actuar con la máscara SE. Luego, entonces, graficamos f y graficamos nuestra imagen con filtros. Luego de haberle cambiado el contraste, vamos a cambiarle esta máscara. Cambiemos esta máscara, no pongámosla en 10, pongámosla en 5. Vamos a ver cómo responde, ¿no? Parte de segmentación, ¿no? Tenemos una serie de comandos para aplicar segmentación sobre una imagen. Vámonos de frente aquí. Bueno, aquí estamos haciendo en un solo ejercicio. Estamos viendo todos los comandos que vemos acá arriba, ¿no? Entonces vamos copiando. Para maximizar tiempos, vamos a ir. Allí tenemos nuestra imagen, ¿no? Sí, nuestra imagen frente a diferentes filtros. Se ve el Prebig, Roberts, Log y Canon, ¿no? Entonces vemos cómo cada filtro actúa de forma distinta sobre nuestra imagen. La segmenta de forma distinta. ¿Qué puedo hacer en esta parte de segmentación para la extracción? Para la extracción de bordes, ¿no? Para la extracción de información de una imagen se puede hacer la umbralización, ¿ok? Más o menos lo que hace, vamos a ir copiándolo aquí en el script, vamos a ir copiándolo en nuestro edit, lo que hace es
encontrar un umbral, o sea, una variación entre estos píxeles, ¿no? El comando gray 3 lo que hace es encontrar un umbral y luego se transforma a una imagen binaria, ¿no? Se transforma esta comando IMTW actúa sobre la variable G, que es nuestra imagen que hemos leído, con el umbral T, el umbral que ya lo hemos sacado anteriormente con el comando gray 3. ¿Ok? Entonces, aquí este comando lo que hace es sacar un parámetro que determina un umbral que vendría a ser esta variación entre los píxeles, ¿no? Entre las tonalidades de los píxeles. Entonces, luego que tiene el umbral, la transforma a una imagen binaria, ¿sí? Considerando, pues, este umbral. El umbral que ya se ha determinado antes con esta, con este comando. ¿Sí? Vamos haciéndolo para poderlo ver de forma... Ya tenemos nuestra imagen original y nuestra imagen umbralizada. Esta imagen umbralizada ya corresponde a una imagen binaria. ¿Sí? Esta imagen binaria se definió a partir de un umbral con el comando gray 3. Ese umbral ya ha sido definido previamente con Magnan, ¿no? Magnan ya ha sacado este umbral a partir de la variación de intensidades de los píxeles de la imagen original. La escala de grises es una variación nada más. Le agregamos una línea de código, ¿no? Entonces, ya no aplicamos la umbralización a la imagen original, sino ahora a la escala de grises. Ya tenemos nuestra imagen original, nuestra imagen en escala de grises, y a nuestra imagen en escala de grises se le aplicó la umbralización. Y ya terminamos aquí con la parte de segmentación. Entonces pasamos a la parte de transformaciones geométricas. Vamos a verlo de frente con un ejemplo práctico. El comando pack array lo que hace es crear un marco, ¿sí? Definido por, aquí nos permite definir filas y columnas, ¿no? ¿Qué cantidad de píxeles, perdón, necesitamos para la parte superior e inferior? ¿Y qué cantidad de píxeles para los costados, ¿no? Entonces, los pack array. Vamos variando un poco aquí esta matriz, no le pongamos aquí 100, sino 200 al segundo parámetro para poder observar, ¿no? Entonces, este segundo parámetro aquí corresponde a los píxeles de los costados, ¿sí? De los costados. Y el primer parámetro corresponde a los píxeles de la parte superior y posterior. Por ejemplo, aquí lo he cambiado el segundo parámetro a 200 y vemos cómo ha engrosado más, ¿no? Los costados del marco. Imagen reflejada, también podemos reflejar una imagen. Vamos haciéndolo con el siguiente script. Ya lo tenemos listo, dice nuestro amigo Ospina. Entonces, ¿qué útiles son los comandos de MATLAB para hacer todo este tratamiento de señales? Podemos observar también la rotación de imágenes. ¿Sí? Con el comando inrotate. Vamos copiando aquí el script que tenemos en pantalla para observar, ¿no?, cómo actúa el comando inrotate sobre nuestras imágenes. Entonces, leemos nuestra imagen, vamos a establecer en nuestra variable G1, con el comando inRotate, nuestra imagen con una rotación y aparte con el comando crop. ¿Okay? Y ya podemos observar nuestra imagen. Uy, no se cree. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Nuestra imagen con la rotación de 45 y nuestra imagen luego ya con el comando crop, ¿no? Que se configura igual los ejes. Vamos, en vez de incho, vamos a mostrarla como image. Subimage. ¿Ok? Entonces vemos aquí que sean los ejes, ¿no? Aquí ya podemos ver los ejes si es que nosotros utilizamos el comando image. Vemos aquí que los ejes de la imagen original, ¿no? Está en 100 y aquí en, bueno, un poco más de 600. Al rotarla, pues van a variar, ¿no? O sea, lo que hace el comando crop es recortarla de tal forma que los ejes sean los mismos que la imagen original. De escala también podemos hacerle a nuestras imágenes
Por ejemplo, aquí esto con el comando in resize, ¿no? In resize. Vamos haciéndolo con el comando in resize. Y vamos a ir cambiando las escalas para nuestra imagen. Una escala 0.2. Y aquí abajo a una escala de 2. Estamos duplicando nuestra imagen. Nuestra escala de 2. Ahí vemos. Uy, ha quedado un poco rotada nuestra imagen. ¿Qué pasó? Ah, que aquí le he puesto in rotate, ¿no? Es un resize. Cambio de escala. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces vemos aquí. Primero al 20%, escala 0.2. Nosotros especificamos aquí el porcentaje de nuestra escala. El comando unresize nos permite especificar el porcentaje de nuestra escala. Lo tenemos aquí al 20% y aquí lo tenemos al 200%, ¿ok? Sí, entonces, lógicamente, ese porcentaje se aplica sobre la imagen original. Nosotros tenemos aquí nuestra imagen original, pues esa está 100 y aquí está 600. Entonces, ya parametriza aquí hasta 20, ¿no? Y luego, si lo duplicamos, pues aquí sería el doble, ¿sí? Entonces, sería aquí 100 y aquí parece que es 750, porque aquí la otra imagen la pone hasta 1500, ¿no? Lo que podemos observar es una mayor resolución. ¿Sí? Si cambiamos la escala, vamos a duplicar el número de píxeles y por lo tanto vamos a aumentar el número de píxeles o disminuirlos en este caso. Si vemos que los aumentamos, vemos nuestra imagen con mayor resolución. Y si lo disminuimos, es lógico que nuestra imagen va a parecer pixelada, ¿no? Y con menos resolución. ¿Sí? Hasta hoy, aquí ya se termina nuestro módulo de procesamiento de imágenes. El día de mañana ya vamos a entrar a la parte de visión artificial, seguimiento de objetos, ¿no? Y ya cosas un poco más profundas. El primer paso es poder observar y poder saber, ¿no? Aprender a conocer cómo nosotros podemos tratar una imagen, cómo podemos procesarla, qué es lo que podemos hacer, qué herramientas nos brinda MATLAB.